Un libro sobre la historia del carbón del Premio Nacional Mateo Martinich fue la base para la habilitación de esta sala en el museo y que significará un aporte a la cultura y al conocimiento de importantes épocas en la región. Responde también a un compromiso de mina invierno con el director del museo dado que al iniciar sus operaciones ya planteaba su intención de mostrar el pasado y el presente del carbón en Magallanes. Y hoy día se concreta nuestro aporte en la sala del carbón, que, que muestra la historia del carbón en Magallanes, que se remonta no cierto, al año 1847, se remonta al año 1893, cuando, cuando empiezan las actividades del museo. Y, y hoy día hacemos patente la historia del carbón en, en este museo junto a, a, al trabajo que ya ha hecho Salvatore por tantos años respecto de otras áreas, ¿no es cierto? Ciencia, fauna, biología, la historia de la religión, la historia de la región de Magallanes. Era una aspiración de muchos años atrás, ¿no es cierto?, de querer eh, demostrar cómo se había fundado Punta Arena, cuál fue el motivo por el cual se fundó en el río del carbón, cuál fue la... la... La relación que hubo entre el carbón y los habitantes de Punta Arenas, sobre todo a principio, que fue como este un clima frío, evidentemente el carbón fue algo importante para la parte doméstica y para la parte industrial. Un equipo multidisciplinario trabajó para hacer realidad esta iniciativa, que ya es un atractivo en el museo que recibe miles de visitantes y que podrán aprender todo sobre la historia del carbón en Magallanes.